En las dos fronteras, tanto la norte como la sur, tenemos dispositivos importantes. A pesar de lo extenso, estamos haciendo un esfuerzo importante donde hay recurso, tanto en el área acuática, aérea y terrestre, para tratar de garantizar la protección de nuestra soberanía, nuestro país en este tema tan, tan importante. De hecho, el próximo viernes personalmente voy a estar en el sector de la frontera norte para empezar, posteriormente iré a la sur para supervisar todas las labores y trabajos que se están dando. Quisiera decirle a las personas que generan algún tipo de audios con informaciones que por favor lo hagan de una formalmente. De forma formal, valga la redundancia, ya que recibimos muchos audios anónimos que realmente no nos dan un efecto que necesitamos o queremos, sino que las personas se identifiquen, llamen al 911 para nosotros poder ir a revisar o verificar algún movimiento de migración irregular. Porque de lo contrario podríamos tener las noticias como falsas o podría ser que personas inescrupulosas las utilicen para disuadir los controles policiales y más bien distraer el recurso. Entonces, si usted circula un audio anónimo, realmente no tiene mucha validez. El jerarca de seguridad espera tener presencia en la frontera.